Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Durante la madrugada de este miércoles, dos medios de comunicación en Ciudad Juárez fueron atacados por un grupo armado. Era la 1:05 a.m, cuando hombres armados llegaron a las instalaciones del diario, abrieron la puerta corrediza de una minivan y dispararon en 7 ocasiones. Los impactos dieron en la puerta principal de la empresa. Y te digo, me tomó por sorpresa, me puse a analizar qué pudimos haber publicado para provocar una reacción de este tipo. Todavía estamos en ese análisis y viendo pues qué vamos a hacer, ¿no? O sea, estamos solicitando a las autoridades que investiguen el caso y que puedan determinar quién y por qué lo hizo, ¿no? O sea, tener esa certeza para cuando menos saber de qué manera cuidarnos. 15 minutos después, al parecer los mismos sujetos atacaron a tiros las instalaciones de Canal 44, televisora local. Los impactos dieron en la caseta de vigilancia, la cual es blindada, 2 en una puerta metálica y uno más en una ventana en el tercer piso del edificio. Se cree que estos ataques fueron perpetrados por los mismos sujetos, ya que los casquillos encontrados en los dos lugares pertenecen a un arma calibre 45 y a otra .223. Las primeras líneas de investigación arrojan armas distintas y vehículos diferentes, con características, son color blanco los dos vehículos, con características en los cuales no será muy difícil poder ubicar a los responsables. Por la mañana el gobernador César Duarte sostuvo una reunión con empresarios locales a donde acudió el presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez para pedirle apoyo para los periodistas de esta ciudad. Y exigirle a la autoridad del Estado que se establezcan las medidas de seguridad necesarias y eficaces para la protección de los trabajadores de los diferentes medios de comunicación, ya que no queremos seguir lamentando algún hecho similar o peor. Entonces, por eso nuestra exigencia al señor gobernador para que se establezcan los mecanismos necesarios de protección para los trabajadores de los medios de comunicación. Los hechos donde la televisora más vista de esta frontera y el periódico de mayor circulación no se la ha adjudicado a algún grupo delictivo, lo que causa confusión por no saber por qué fue la agresión a la libertad de expresión. En Ciudad Juárez, David González, camarógrafo Salvador Gómez, Noticias, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.